Hola chicos, bienvenidos a mi canal Aprendiendo con Peques. Mira, esta es la caja que me acaba de hacer llegar Nestlé, ¿vale? A ver, bueno, viene el baberito, como siempre te mandan las cajas, manda el baberito de Nestlé. Y me imagino que es que han sacado nuevos productos, entonces les están dando a conocer, ¿vale? Estos serían de 4 frutas de Nestlé a partir de 4 meses. A ver los que hay, amarillos, espera que los voy sacando. Estas os he hablado que sacaron una nueva línea de Nestlé Naturnés, ¿vale? Que es bio. Estos serían los productos que son los de. Son frutitas, pero son los de chupar, no con cuchara. A los niños la verdad es que les encanta. Siendo el mismo producto, el de cuchara, que el de chupar, y no sé por qué les encanta el de llevar para chupar. Es muy cómodo para llevar para merendar. Cuando vas de viaje, de excursión y todo esto, está muy bien. Porque la verdad es que resulta muy fácil y muy práctico y no te tienes que complicar porque no necesitan frío. Bueno, como veis hay un montón. No lo había abierto, solo había abierto la caja y no sabía lo que tenía. A ver, mira, hasta aquí los de sin cuchara. Bueno, os voy a enseñar. Vienen 4 paquetes de los de Nestlé, 4 frutas a partir de 4 meses. Otros 4 de a partir de 6 meses de manzana, plátano y avena. Y luego está la línea de Naturnés, que es plátano y pera. Que es la línea que os he contado que era bio. ¿Vale? A ver, esto por un lado. Todos estos productos son nuevos en el mercado en Nestlé, ¿vale? Decir que no llevan más que las frutas. 100% fruta. Vale. Y luego aquí por lo que veo hay paquetes de potitos. Bueno, sujetando así el móvil, como le he cogido, va a ser complicado enseñároslo. Cuando lo abra, os lo enseño. Ahora que lo tengo todo fuera, que venía súper protegido los tarros de cristal, mirad. Venía con la burbuja. Me ha costado, he tenido que buscar las tijeras, pero no era capaz de abrirlo. Vale, os enseño. De la línea de Naturnés Bio, han venido 2 modalidades. La de manzana con pera y plátano y otra que es solo pera y plátano. Estos de Naturnés Bio lo que hacen es seguir la legislación vigente para que se considere eco, que sean productos bio, ¿vale? Luego también los han venido en tarro, que es lo mismo. Este ya es 4 meses, viene manzana, también lo mismo, pera y plátano en tarro y manzana y plátano. Son exactamente lo mismo estos productos que estos, ¿vale? No necesitan conservar en frío. Pero la única diferencia es que esto es para comer con cuchara y estos son los de chupar. Como os decía, no sé en caso de los demás niños. En mi hijo, y ya es mayorcito, ya come poco estos productos, pero siempre que los tomaba quería los de chupar, los de cuchara no. Le gusta también el de cuchara, pero para él es muy cómodo lo de coger el de chupar y te vas por ahí y te comes uno, dos, tres. Bueno, si lo dejas no tiene límite, todos. Luego tenemos la versión normal. Los de Nestlé, que no es de la línea Naturnés Bio. Vale, esto es lo mismo, manzana y plátano. Y eso es de 4 frutas, que son de la línea Naturnés Selección. ¿Veis? Y en Selección tenemos aquí el de manzana, plátano y naranja. Y esto es lo mismo. Estos, si veis, el tamaño es bastante más grande, el de Selección, que el Naturnés Bio, ¿vale? A ver, el de Naturnés Bio son 120 gramos, no sé si lo veis. 120 gramos y el de Naturnés Selección, no sé dónde viene el tamaño, a ver si lo encuentro, 190 gramos, 120-190, pero vamos, visualmente parece el doble, luego fíjate, no es tanto, son 70 gramos la diferencia. Vale, y estos son los mismos que han venido con otros sabores, que es el multifrutas, y estos no les he abierto porque vienen como veis flejados, pero lo mismo, son multifrutas de los grandes. Está el de selección de los sabores estos, y aquí me vienen 4 y 2, 6 de los multifrutas, ¿vale? Os cuento, realmente estos, por ejemplo, los selección, ¿vale? Calidad, ingredientes selectos y sabor. Textura de cobertura, a ver si se ve bien. Que os quiero enseñar por qué se consideran así. Son 100% fruta, 0% azúcares añadidos, o sea, tienen los azúcares que vienen en la fruta, nada más, y rico en fibra, ¿vale?
He estado mirando, y una cosa que siempre me ha importado, igual que en los cereales y las papillas, miro si tienen grasa de palma, que en Nestlé, por cierto, ya en los purés y esto, no hay grasa de palma, ¿vale? Pues en las frutas me he ido a los ingredientes, a ver si se ve. ¿Veis el conservante? Ácido ascórbico. Es un conservante natural, digamos que es como, no sé, como cuando quieres conservar un alimento y le echas limón. Es un conservante natural, ¿vale? No son estos con guión y una letrita que al final siempre son malos. Estos ya son conservantes naturales. Hay una ley que ha salido que para los alimentos de los niños no tienen que llevar conservantes y todas estas cosas. Si se ve aquí, a ver si lo enfoco bien en el bio. A ver si lo vemos bien a la luz. Vale, ESECO, ¿ves? La norma de la Unión Europea para los alimentos que tienen que ser bio, o sea, los secos, los naturales. Esto viene para el natural, es bio, ¿vale? ¿Habéis probado ya estos productos? Yo tengo que decir que mi niño ya es más mayorcito. Cuando empezaron a mandarme los productos le encantaba, los tomaba. Ahora muchos de ellos se lo doy a amigas que tienen bebés. Diré que estos de chupar nunca se les quiere dar a nadie porque les siguen encantando. Los de cuchara hay veces que les quiere y veces ya que se lo cede a sus amiguitos con bebés. Pero vamos, para la gente que tenga niños pequeños, una manera de probar la textura es siempre probando los que son de chupar. Al principio es el mismo sabor que el grande, es el mismo producto, no necesita conservantes, te los llevas por ahí para merendar, es una gozada. Y como digo, ahora, igual que antaño cuando me mandaban los productos de Nestlé, criticaba porque tenían grasa de palma, los cereales, las papillas, todo eso, no lleva grasa de palma. Y estos, los que son de frutas, el conservante, el ascórbico, que es un conservante natural, o sea que un 10 por ellos.